Muy buenas a todos, aunque esté dentro de casa y como no soy supersticioso, abro paraguas con cuidado de no secarme un ojo, porque puede haber algún comentario jocoso. Noviembre de 2022 me he comprado mi primer Mac. Ya he tenido cosas de Apple, he tenido un iPhone en su día, en casa hay iPads y demás, pero nunca había tenido un ordenador de sobremesa ni un portátil de Mac. Así que esta es mi primera incursión en el sistema operativo de la manzanita y es en concreto con el Mac mini de 16 GB y 512 de SSD. Voy a cerrar esto si puedo, ahí está. Lo dejo por ahí y os voy a ir comentando así de forma un poquito informal mis primeras impresiones sobre esta maravilla. Ya os puedo decir que ya estoy enamorado, o sea, ya está, lo digo. Y sé que va a haber comentarios jocosos porque siempre he dicho que a mí el Windows me va perfecto y es así. Yo, tanto el equipo que tengo actualmente, la CPU de Windows, como la anterior, no me han dado nunca ningún problema. Este en concreto que tengo ahora mismo tiene 3 años, jamás la he formateado, va como el primer día y va de maravilla. Pero en este caso, siempre he dicho muchas veces que sí, que los Apple son muy caros, que tienen cosas que la verdad es que son una tomadura de pelo, como el hitrapo o las y ruedas, pero hay que reconocer que también hay productos que a mí siempre me han parecido muy interesantes, en concreto los portátiles y los Mac mini, como ahora es el caso del Mac Studio. Así que en este caso, bueno, pues lo que quiero comentaros es si a las puertas de 2023 este ordenador, este pequeño ordenador que es increíblemente pequeño, que no consume nada, que es silencioso, que no se calienta, ahora que toda la gente está tirando a Macs M1 Ultra, M1 Max, etcétera, si este pequeño ordenador, el modelo de 16 GB, es suficiente para satisfacer las necesidades de alguien como yo, que tiene que hacer edición avanzada de fotografía, con PSDs que tienen mucho peso, con panorámicas grandes, ultra panorámicas, y también hacer un poco de edición de contenido de vídeo para el canal de YouTube. No cosas con muchos requerimientos, pero al menos sí grabar con ciertos efectos y, bueno, pues meter 2 o 3 vídeos en el timeline. ¿Este ordenador es suficiente en 2022, ya a las puertas de 2023? ¿O no? Bueno, pues lo vamos a ir viendo en este vídeo, en el cual lo primero es explicaros por qué me he comprado el Mac mini teniendo, pues eso, la CPU de Windows y estando contento con ella. Aquí en la habitación, en esta, no lo llamo ni estudio porque esto es una habitación que más o menos tengo adaptada como puedo para grabar los vídeos, pues tengo el ordenador principal y al lado tengo una mesa. El tema es que mi mujer pues necesita trabajar también con el ordenador y no puede estar siempre la pobre mujer con el portátil desplazada porque yo estoy aquí haciendo mis cosas, mi hijo mayor también quiere empezar a hacer cosas en el ordenador, jugar a veces al Warhammer y también trabajar ya, que ya tiene 12 para 13 años, y ya tienen que empezar a hacer algunas cosas para el colegio en el ordenador. Así que a mí, bueno, pues lo que no me gusta es que me quiten, tener que dejar el sitio y tener que dejar lo que estoy haciendo. Así que siempre tengo la idea de en la mesa de al lado poner un segundo equipo que me permita, pues eso, que cuando ellos tienen que hacer algo, yo poder seguir trabajando. Entonces el ordenador que pusiera aquí, el equipo, el que fuera, tenía que cumplir varias premisas. Y esas premisas en concreto eran, lo primero, tiene que ser como mínimo igual de rendimiento a lo que tengo ahora mismo. Yo ahora tengo una CPU, un AMD Ryzen 2700, no el X, el 2700 normal, con 32 GB de RAM buenos, un SSD NVMe de Samsung, el 970, y una gráfica AMD Sapphire RX 580 Series, la RX 580 de 8 GB. Entonces es un equipo que es un equipo modesto a día de hoy, pero que rinde bien para fotografía y para lo que yo hago de vídeo, ¿vale? Me limita un poco la tarjeta gráfica en cuanto a lo que es algunas aplicaciones que las gráficas de AMD no están tan optimizadas como NVIDIA, para los streams y, por ejemplo, para algunos programas fotográficos o plugins como Pure Raw o, por ejemplo, para utilizar aplicaciones de inteligencia artificial que me gustaría cacharrear, pero funciona bien. Entonces, el equipo que pusiera aquí tiene que permitirme al menos hacer lo mismo en foto y vídeo y, además, hacer posible que sea pequeño, porque aquí no tengo mucho espacio, por eso nunca puedo poner softboxes ni nada. Tiene que ser pequeño y, a ser posible, pues eso, pues que funcione igual. En fin, que este Mac mini se adapta bastante bien a lo que yo estaba buscando. Además, es un equipo que no es caro porque tampoco quería gastarme 4.000 o 5.000 euros. Yo soy un youtuber modesto, esto realmente no produce nada, vamos a decir prácticamente, así que no se justificaba pagar 4.000 o 5.000 euros. Así que cuando vi en Wallapop un Mac mini como este, con ticket de compra original y con un año de garantía restante por 770 euros, dije, pues esta es la mía, me lo compro y es la puerta ideal para probar el sistema y ver de verdad, con mi propia experiencia, si de verdad me funciona. Y eso es lo que voy a comentar en este vídeo, qué tal funciona, unas primeras impresiones que en un mes y medio o dos, bueno, pues iré actualizando con impresiones más definitivas. De momento he editado un par de vídeos, ya he trabajado con muchas cosas y pronto también os voy a hacer un vídeo en el cual os hablaré de esas aplicaciones que me están sirviendo mejor en esta transición, que bueno, yo voy a seguir utilizando el Windows, pero esas aplicaciones que me están ayudando más a la hora de poder, bueno, pues adaptarme a Mac, que es un sistema completamente nuevo para mí porque nunca he trabajado ni siquiera con los portátiles. Sobre los accesorios que he escogido para trabajar con el Mac Mini, no me extiendo ahora porque del monitor también haré un vídeo aparte, hablando además del escalado que es necesario en Mac para poder ver a veces las fuentes un poquito más grandes cuando utilizamos resoluciones de 4K. En este caso yo he comprado un LG de 32 pulgadas con resolución 4K y 60 Hz, conexión USB-C, y que he escogido porque tiene un buen perfil de color, tiene una peana que me permite adaptarlo de muchas formas, que es algo que me interesa para grabar en el estudio aquí en la habitación, y luego también quiero conectarle una Xbox porque quiero que esta mesa, bueno, pues sea algo minimalista en la cual tenga el monitor, lo que es el Mac Mini, y a la izquierda me he comprado también, a través de Wallapop también, una Xbox Series X. También me apetece darle un poco unos vicios a los juegos, ahora al Plug and Wrecking y algunos juegos que hay. Entonces, bueno, pues a un lado va a estar, en un lado la Xbox y en el otro lado el Mac Mini. Así que bueno, también voy a utilizar, por supuesto, para alargar la vida del SSD interno, que ya sabéis que es algo que hay que cuidar mucho en estos equipos que tienen el disco duro soldado, pues también voy a utilizar una carcasa externa vía Thunderbolt 3, que la he comprado también por Wallapop, está a punto de llegar, precintada, y me llegará pronto, y la voy a poner dentro, voy a colocar lo que es un SSD que me han mandado desde Kingston de 2 teras NVMe, y veremos si alcanza las velocidades que yo espero de 2500 más o menos megas por segundo de lectura, que es algo brutal para poder trabajar sin machacar el SSD interno. Periféricos de entrada, lo que utilizaré pues son los mismos que en Windows, el MX Keys y el MX Master 3. Y vamos al meollo de la cuestión. De momento, en todas las pruebas que he estado realizando, el rendimiento del Mac Mini ha sido excelente. No puedo decir otra cosa, poniéndolo en comparación con mi CPU Windows, que ya os he descrito sus características y que en su momento me costó unos 1.100 euros, bueno, pues ya digo que el Mac Mini, el rendimiento es superior. O sea, me está dando un rendimiento superior en todas las aplicaciones. Arranca más rápido, carga las cosas más rápido, renderiza más rápido, así que me está dejando absolutamente flipado. El inicio de aplicaciones como Photoshop, DaVinci, Pure Raw, PTGui siempre va más ágil, en algunos casos mucho más ágil. La apertura de archivos PSV pesados también. Todo ello posiblemente ayudado porque el disco interno que tiene el Mac Mini me está dando unos 3000 megas de lectura, así que es aproximadamente el doble de lo que tiene el NVMe mío pinchado en la placa de mi CPU. He sometido también a prueba la carga de la GPU. Para ello probé a convertir en Pure Raw 9 fotos en RAW de la 7R3, que son 40 megapíxeles, y el ganador indiscutiblemente fue el Mac Mini, con un tiempo que fue menos de la mitad. O sea, me ha dejado flipado y sin ningún error de conversión, que es algo que la gráfica de AMD sí que me genera, ya lo comentamos en su momento. En cuanto a DaVinci Resolve, aquí siempre comento que no todo es hablar de exportación. A mí no me gusta que todo se base, cuando se habla de lo que es el rendimiento de un equipo para editar vídeo, en el tiempo de exportación, porque a mí realmente pues tampoco me importa mucho si una exportación dura 10 minutos o 20, porque entre tanto yo me pongo a hacer otras cosas, y más si tienes dos equipos. A mí lo que me importa es que la experiencia de edición en el timeline sea lo más fluida posible, y eso es lo que me importa, que no tenga demasiados trompicones ni problemas para poder editar el vídeo de la forma más correcta posible. Y sí, ya digo que la exportación también ha sido mucho más rápida del Mac Mini. Hablamos de tiempos que pueden ser de 2 a 3 veces más rápidos. Y además, lo más importante, que efectivamente la edición en el timeline es más rápida. De momento, los dos últimos vídeos que he hecho, ya digo, me los he exportado en tiempos rapidísimos que ni por asomo hubiese conseguido con lo que es con la CPU Windows. 2 a 3 veces más rápido, o sea, auténticamente de locos. Por ejemplo, el otro día, el vídeo que hice de las redes sociales, que son 31 minutos de vídeo final, que lo exporté en 4K con algunos efectos, tardó 17 minutos. Ese vídeo en mi CPU Windows me tiro más de media hora, pero de largo. Y un vídeo que hice una prueba 1920x1080 de tan solo unos 15 minutos, pues tardó 3 minutos y medio en exportarlo. Es que me dejó flipado. En Photoshop todavía no he editado fotos pesadas, solo un par de miniaturas de YouTube, la verdad, pero he abierto algunos de mis últimos procesados y he visto que todo va más fluido que en el PC. De momento, Color FX no lo he instalado, tengo que ponerlo aún. Tony Kuiper, el plugin, el panel de Tony Kuiper, que para mí es fundamental, funciona de maravilla. y he probado con el plugin de Star X Terminator, que os hice un vídeo hace poco sobre cómo eliminar las estrellas para Photoshop y para las vías lácteas, y va pues también más rápido que en la CPU en Windows. Por cierto, que todas estas pruebas además en el Mac mini las estoy haciendo con los archivos volcados directamente en un SSD externo, que no es precisamente el más rápido, porque estoy utilizando la carcasa que visteis en otro de mis vídeos con el disco duro antiguo NVMe que retiré de la CPU Windows y que no me está dando más de 600 megas de lectura. Así que cuando ponga el nuevo SSD a través de la carcasa Thunderbolt 3, imagino que los tiempos se van a agilizar más todavía. Algo que sí que tengo que comentar de momento es que no sé si será por MacVentura, pero si hago un escalado en el sistema para poder ver las fuentes más grandes, ya que sabéis que en 4K, aunque sea un monitor grande, pues las fuentes todavía del sistema se ven un poco pequeñas. En este caso, el escalado que hace Mac no es óptimo, no es como Windows en ese sentido, sino que tiene un impacto en el rendimiento, así que es mejor, si es posible, pues no utilizar el escalado. Así que en Photoshop sí que me requiere de todas formas que utilice la resolución nativa, aunque las fuentes sean más pequeñas, porque sí que he visto que si lo hago con una resolución escalada, Photoshop no me funciona bien. No hay problema en el resto de las aplicaciones, pero en Photoshop tengo que utilizarlo sí o sí en resolución nativa. No es problema porque al fin y al cabo en Photoshop y en DaVinci, cuando quiero utilizarlos, precisamente tener más espacio de trabajo es ideal porque aprovecho de mejor manera el monitor de 32 pulgadas, pero para el resto de trabajo trabajaré con una resolución ligeramente escalada, que tampoco he notado cambios importantes en cuanto al rendimiento en la GPU. El sistema nos dice Mac que sí que hay un impacto en el rendimiento. De momento he hecho pruebas y no he notado diferencias apreciables más allá de que Photoshop no funciona bien. El comportamiento físico del Mac mini, voy tirando aquí un poco de la chuleta, porque si no se me olvidarían muchas cosas, es siempre silencioso. No he escuchado en ningún momento los ventiladores. Y no es que mi CPU Windows sea una queja lo que tengo en el ruido, porque aparte la tengo en el suelo y no me entero mucho. Pero ya os aseguro que se escucha muchísimo más que el Mac mini, que no suenan los ventiladores. Y es que siempre está frío. Es que simplemente pones la mano y alguna vez exportando a tope y dices, bueno, efectivamente ha cogido un poco de temperatura, pero sí que es frío. Es auténticamente de locos. El consumo no sé cómo medirlo, porque no tengo ningún medidor a través de enchufes ni nada, pero ya sabemos, está documentado que es un mechero. Así que, oye, en esta época en la cual la luz está como está, pues cuanto menos consumo, mejor. Así que, oye. Sobre el rendimiento no me quiero extender más porque, como digo, ya haré un vídeo en un mes y medio, 2 meses, con unas conclusiones más fundamentadas, cuando haya editado ya más fotos y haya hecho más vídeos y haya probado otras aplicaciones, que de momento solo he tocado un puñadito de ellas. Pero de momento sí que os tengo que decir que para edición de foto avanzada, de verdad, no hace falta más. Es que no os compréis un Mac Studio. Si es que necesito hacer foto, el modelo de 8 GB seguramente se quedaría corto, ¿eh? Porque sí que voy monitorizando el monitor de actividad del Mac y 8 GB sí que se quedaría corto en cuanto a trabajo cuando metes ya un poquito de carga. Pero con 16 GB no estoy viendo ningún problema a nivel de edición de foto ni a nivel de edición de contenido, de creación de vídeos, salvo que seáis gente con unos requerimientos muy altos, que estoy seguro que no será el caso de la inmensa mayor parte de los que veis este vídeo. La adaptación al Mac mini no está siendo tan difícil como me esperaba. Es cierto, es un sistema peculiar, cambia, ¿vale? Y muy acostumbrado a Windows, que soy un usuario de Windows de toda la vida, pues hay cosas que te chocan. De hecho, el primer día, cuando lo recibí, tuve que hablar con mi amigo Hormi3D, con Antonio Márquez, que me hizo, entró a través de lo que es del ordenador de forma remota para explicarme un par de cosas moviéndole el puntero. Y en este caso, pues me enseñó cómo instalar y cómo quitar las aplicaciones, porque no lo estaba entendiendo bien. Pero aparte de eso, luego trabajando un poquito, no estoy teniendo demasiados problemas. Las ventanas sí que he visto que es un poco más problemático porque estoy muy acostumbrado a la utilización de Windows con 2 monitores, 27 y 23 pulgadas, pero ya me he adaptado muy bien lo que es al Mac, porque de hecho, sin necesidad de pagar, me he cogido el Rectangle, la versión gratuita, que mediante atajos es muy rápido poder buscar la distribución que me gusta de 2 ventanas paralelas, que ya sé que eso se puede hacer directamente llevando el cursor a lo que es el globo verde de maximizar. Lo mantienes pulsado y se abre el split, la visión de split que tiene Mac por defecto. Pero en este caso, con el Rectangle es mucho más sencillo. Con atajos puedo ponerlo en 2 partes, puedo poner 4 pantallas dentro del LG, todo directamente con los atajos. Súper sencillo. Por supuesto, trabajo siempre con 2 o 3 escritorios y me voy moviendo entre ellos. Muy ágil el Mac mini, también con atajos, que utilizo el control y las flechas para pasar a lo mejor de una pantalla en la cual tengo 4 pestañas abiertas distribuidas en la pantalla con Rectangle, y en otra estoy trabajando o bien con Photoshop o bien estoy editando vídeo con DaVinci, y no hay ningún problema, el equipo va siempre ágil. Una de las cosas que también he integrado rapidísimo, porque nunca había trabajado con un monitor tan grande, entonces en este caso al estar cerca a veces las páginas que tienen un fondo blanco, que son la mayor parte, aunque pongas el tema oscuro, las páginas, yo que sé, el marca, el país, el mundo, la mayor parte de las páginas, la mía misma, el diseño de la página es en blanco, entonces eso carga en blanco y tiene un efecto de deslumbramiento en un monitor tan grande. Así que lo que he hecho ha sido directamente comprar la aplicación de Noir, que vale nada y que te permite que cambie el código de la página para que se ponga en negro, y es una maravilla. Así trabajas de forma súper cómoda sin machacar la vista. La aplicación de CleanShot me ha maravillado para hacer screencasts, me parece que es una pasada, y para los cientos de recortes que tengo que hacer yo para los vídeos y también grabar rápidamente clips, me parece una auténtica maravilla, que ya directamente el Mac tiene lo que es la opción de hacerlo a través del QuickTime, pero esto te aporta más características, me parece una aplicación brutal que ya os comentaré. No he tenido, por cierto, ningún problema de desconexión de lo que son los auriculares Bluetooth. Había leído muchas quejas con el Mac mini sobre desconexiones de Bluetooth. Yo, de momento, todavía no he comprado un dongle externo, ¿vale? Pero estoy utilizando en todo momento estos cascos, unos Soundcore Q30, se conectan al momento y no han perdido conexión ni una sola vez, así que sin ninguna queja en ese sentido. He probado también la búsqueda de archivos mediante Spotlight, funciona de maravilla. Me gusta también mucho la estructura de menús, las configuraciones en sí, cómo está dispuesto todo lo que es el trabajo y la configuración del sistema. Es muy bonito, funciona muy bien y, por supuesto, si alguien tiene un iPhone, pues encima es como una extensión de lo que tienes en el iPad o en el iPhone. Así que, bueno, el famoso ecosistema de Apple. Y hay que decir que yo soy un usuario satisfecho de Windows, pero hay que reconocer, yo de hecho tuve un iPhone en su día, un iPhone 7, y a mí me encantaba, o sea, no tuve ningún problema con ese equipo, que en su día vendí por otros motivos, ¿vale? Porque había cosas que me repateaban un poco del iPhone, pero el manejo siempre es una delicia, y en este caso, pues esa experiencia sí que la estoy notando claramente lo que es también en el caso del Mac. Así que me veo trabajando de forma principal con el Mac mini de 16 GB a las puertas de 2023, pues os digo que sí, de hecho ya lo estoy haciendo. Tampoco sé si es eso, esa sensación del niño con zapatos nuevos que estrena algo, que algo habrá, por supuesto, de las novedades, de que somos cacharreros, pero la verdad es que todo me va más ágil, consume menos luz, es totalmente silencioso, con el monitor es una gozada, la experiencia está siendo tan brutal, es que hasta el inicio, que no sé si os lo he dicho, el equipo tarda 10 segundos en arrancar, desde que escuchas el pi que se arranca, 9-10 segundos, mi Windows con el nuevo disco duro SSD me tarda 30, entonces, no sé, todo súper rápido, todo súper bien. Eso sí, hay cosas que de momento me repatean, o sea, hay cosas que sigo sin, no quiero olvidármelas. Por ejemplo, si quiero algún archivo, yo muchas veces tengo que crear archivos de texto, un documento en el escritorio. Yo echo de menos eso del clic derecho y poder crear mi documento de texto, mi archivo de Word, mi PowerPoint, lo que sea, en cualquier lado. Aquí no hay la opción, el menú contextual está súper limitado, es algo que Windows maneja muy bien. No puedo, por ejemplo, cortar de forma fácil. El cortar y mover archivos no es como en Windows, que es súper fácil, o enviarlos a otro lado. Aquí ya he visto que hay una aplicación de eVoiceSoft, creo que es, que se llama Magic Menu, que te habilita esas opciones, pero como todo en Apple, como casi todo, pues vía pago de 20 o 30 euros. Así que, en fin, habrá que hacerlo, porque de verdad, cortar de forma más sencilla o poder crear documentos en ciertas partes sin tener que entrar en otros atajos y más ventanas es un poco coñazo, la verdad. ¿Qué más cosas? De momento, con el teléfono móvil, yo tengo por aquí el OnePlus, el 8T, un teléfono brutal que me compré en su momento en AliExpress con un ofertón de estos del año pasado, del Black Friday o algo así, y es brutal como rinde. Esto es una pasada la fluidez que tiene, de hecho va bastante más fluido que el iPhone 11 de mi mujer. Pero no puedo conectarlo de ninguna manera, no consigo conectarlo lo que es al Mac. En Windows utilizo una cosa similar al AirDroid, que se llama Web Airmore, y aquí, aunque ponga la página de Web Airmore en el Mac, no me carga. No sé por qué, no sé si es que lo está capando el sistema, pero no puedo conectarlo de ningún modo. Así que si alguien sabe de alguna forma que no implique tener que conectar un cable, que no me gusta, para poder pasar archivos directamente del Android al Mac, pues que me lo diga, porque se lo agradecería. También agradecería que si alguien sabe cómo poner el circulito, típico de cuando pones número, el circulito, no soy capaz. no lo encuentro en el teclado por ningún lado. Y no sé si hay más cosas por aquí más cosas que ya os diré que me están costando todavía al principio, pero bueno, en principio la experiencia está siendo muy buena, alguna pega tiene que haber siempre de inicio, alguna diferencia entre sistemas, pero la experiencia es muy positiva. Y bueno, os actualizaré pronto, tanto las aplicaciones, como digo, como mis conclusiones finales. Iréis viendo un poquito, bueno, pues qué tal me va yendo con este Mac Mini, que de hecho ya ha venido para quedarse y veo difícil que suelte esto. Si en un futuro pasaré a trabajar totalmente con un Mac o algo así, Dios dirá. Dios dirá, en esta vida yo siempre, ya lo sé, que he hecho muchas coñas con el Mac, pero yo nunca he sido un hater de Mac. Hay cosas de Mac que me parecen una tomadura de pelo. Es como el meme que hay de los Spider-Man, de que los iPhone van pasando y siguen siendo los mismos el diseño con cambios contados. O sea, hay cosas de Apple que son una tomadura de pelo, pero hay que reconocer que Apple tiene equipos que son una maravilla y que están muy bien. Bueno, en general todo lo que hace está muy bien hecho. Otra cosa es que el precio a veces sea desmesurado o no tenga muchas novedades, pero este equipo es una maravilla, lo que aporta. Por lo que vale, me parece increíble, y que para la mayor parte de la gente, no solo fotógrafos, esto soluciona sus necesidades. Los portátiles de Mac me parecen también muy buenos. De hecho, estuve mirando también mucho en este último año y pico portátiles, porque yo no tengo ningún portátil bueno. Tengo un LG Gram, que es súper ligero, que funciona muy bien, pero ya tiene un tiempo, lo utiliza mucho mi mujer, además es el que ella tiene, y si yo me voy de viaje, pues no le voy a quitar el portátil. O sea, ella tiene que trabajar con él, llevárselo al trabajo. Entonces yo me voy sin portátil, no tengo tampoco portátil de trabajo. No es que me mueva mucho, pero sí me gustaría que cuando me voy por ahí, si quiero editar algún vídeo, el LG Gram precisamente no tiene GPU más que la integrada y no va bien. Entonces sí que estuve mirando también la opción de un MacBook de 14 pulgadas para trabajar con él como estación de trabajo, pero como al fin y al cabo va a ser para casos contados, pues no se justificaba gastar más dinero para algo que va a estar encima siempre conectado en una docking station. Así que al final, pues lo más sensato yo creo que es lo que hice, comprar el Mac Mini. Hay que ser racionales, hay que ser racionales con nuestras necesidades, con el gasto y lo que nos va a aportar algo. Entonces, ¿para qué necesito más? ¿Para qué arriesgarme a gastarme 3.000 o 4.000 euros en un equipo que vea que luego me excede? Porque yo, si me compro un M1 Max o un M1 Ultra, es infinitamente más de lo que yo necesito. Es que esto ya vuela. Entonces, yo creo que era importante. Yo quería hacer este vídeo para explicaros, porque sé que mucha gente, con alguno que ha hablado, que lo sabe por ahí, pero el de 16 GB no se te quedará corto. Que es, de verdad. Yo veo que con este equipo tengo equipo para mucho tiempo. Encima, bueno, luego el valor de reventa de los Macs, no creo que perdiese mucho dinero si lo vendo en 1 o 2 años para comprarme algo superior. Pero ya digo que durante mucho tiempo yo creo que difícilmente voy a necesitar más, porque a nivel de Photoshop no voy a tener problemas, a nivel de fotografía no vais a tener problemas, y a nivel de edición de vídeo mis necesidades van a seguir siendo las mismas en bastante tiempo. Es cierto que los programas van a veces pidiendo más, pero también se van optimizando. De hecho, todas las aplicaciones que utilizo yo ahora mismo de Adobe, de DaVinci, ya corren de forma nativa. Los plugins como Star X Terminator, DX o Pure Raw corren de forma nativa en los Mac Mini, en los M1, así que no tengo ningún problema. Así que nada, no me voy a enrollar más, que el vídeo ya ha sido suficientemente largo. Lo he hecho así un poco de forma improvisada, hablando como si fuese un coloquio aquí en el bar con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no conocíais el canal, pues oye, y os gusta algo la fotografía o queréis ver, bueno, pues cómo va con Mac, mis impresiones y demás. Me gustaría, por cierto, hablaros de otras aplicaciones, que siempre he visto que en las reviews de los Mac Minis la gente dice, me gustaría ver más impresiones que las de creadores de contenido. El problema es que como estamos en YouTube, pues los que hacemos estos vídeos generalmente somos creadores de contenido de una u otra faceta, pero ¿qué hacemos? Editamos vídeos y hacemos o fotografía o vídeo o alguna, a lo mejor, programación. Yo, como no hago ni programación ni 3D, pues os puedo hablar de mi impresión. Y os digo que no sé, que os lo compréis, que si tenéis la duda, de verdad. Encima es que ahora mucha gente los está vendiendo a precio de banana, porque parece que ya pues se quedan obsoletos, y no se quedan obsoletos. Aparte, ya sabéis que los M2, los nuevos procesadores, como el del MacBook Air, implican un coste mucho mayor, y todas las reviews que he visto dicen que el incremento en el rendimiento es muy bajo, sobre un 10%, e incluso en el caso de los MacBook Air he leído que en los nuevos Air M2 el impacto que está teniendo el nuevo procesador o la construcción en el SSD hace que vaya más lento, o sea que puede tener también contrapartidas. No me lo pensaría, y con la subida de precios que hay ahora mismo por cómo está el mundo, me lo buscaría, me compraría uno ya fuese nuevo o un ofertón como he encontrado yo por Wallapop para ahorrar un poquito más. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejaos el like, suscribíos al canal, activad la campanita, me dejáis abajo los comentarios, podéis reíros de mí todo lo que queráis, el paraguas lo tengo por aquí para soportar vuestras burlas, decidme lo que queráis, que ya sabéis que encajo muy bien todas las troleadas. Y por cierto, aquí arriba os dejo un vídeo que quizá os interese a algunos de vosotros y que cuando haga alguno más de Mac, pues lo pondré también por ahí. Así que nada, muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.